Acá llegamos a las semifinales del Mundial en Qatar 2022. Hoy tenemos a dos equipos que se enfrentan por descubrir quién se queda con uno de esos lugares soñados. La gran final. Bueno, buenas, qué gusto saludarles desde el Al-Bayt Stadium. Otro partidazo y ya queda poco para el arranque. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo. Ha llegado el momento de las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA y creo que en el ambiente se respira tensión al máximo. Brasil enfrentará a Portugal. Yo creo que ha llegado el momento, Fernando, de que alguien tiene que arriesgar. Estamos ya viendo la luz al final del túnel y los entrenadores tienen que arriesgar un poco. Si se van a cuidar, me parece que vamos a tener que pedir café. Nos vamos a aburrir mucho. La canariña que hoy formará con este equipo. Bajo palos estará Alisson Becker. En el campo también Thiago Silva, que trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Fabinho saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque. ¡Qué partidito el que nos espera con la presencia de Neymar! Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. ¡Qué bien que maneja la pelota! La selección de Portugal salta a la cancha con esta formación. Anthony López será el portero. Pepe trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Bruno Fernández saldrá con Bernardo en la mitad. El delantero ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, Mr. Champion. Pudo cortar la jugada. Es buena esta para Brasil. Ese es muy fácil. Fabinho. Casemiro. Intercepta muy bien esa pelota. Neves. Otavio. Atento que se viene Portugal. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. Esta pelota es de ellos. Vinicius Junior. Buena ocasión desde la pelota quieta para Brasil. Neymar. Acá ya no hay más peligro. El cuadro portugués ahora con espacio por el costado. Bruno Fernández. Bien bloqueado eso. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Rafinha. Richarlison. Con este se pone adelante. Gana el duelo oportuno el arquero. Córner al corazón del área. Se frustra el córner. Casemiro en la mitad. Guarda con este que es peligrosa. O era porque marcan fuera de juego. No fue un buen pase de Bernardo Silva. Bernardo Silva. Atento que se viene. Se alejó el peligro con ese cruce.
Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Va al despeje, pero ahí sigue el peligro. Señores, Diogo Jota. Momento para que la juegue Bernardo Silva. ¡Cristiano! ¡Ahí está! ¡Golazo! El primero de la semifinal. ¿Cuán importante puede ser este gol? ¡Importantísimo nomás! Teniendo que sacarse de la cabeza ese gol que acaba de recibir, Brasil tiene un enorme reto enfrente. Se viene tiro libre para la selección brasileña. Acá actúa muy bien la referí, Mario, con las palabras creo que nos entendemos todos. Ojalá que esto no haga que se le escape el partido de las manos. Rafinha. Salió y va para Neymar. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Acá está el gol, Marito, que tiene a este equipo en ventaja de nuevo. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Ojito, es Neymar quien la lleva. ¡Foleño! ¡Ahí está! Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. No empatan minutos después de haber recibido un gol. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la... porque estaba muy cerquita del arco. Y la pizarra por ahora 1-1. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Bruno Fernández. El portero Alisson recibe. Pelota de Dani Alves. Rafinha. Siga, siga para Brasil. Un minuto más, le están dando el partido. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. Marcan el final y hay descanso en el Allianz Stadium. Con Portugal moviendo la pelota, arranca la segunda mitad. Ojo, este bueno. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Cristiano Ronaldo la tiene. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Rafinha. Ahí la lleva Neymar. Otra vez la bocha cambia de dueño. João Cancelo. Otavio. Ahora tiene la obligación Portugal de reponer desde la banda. Ahí se viene el cambio para Brasil. Bruno Fernández. Parece que no anda nada bien. Señoras y señores, termina el ataque. Casemiro.
Pelota de Dani Alves. Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase. Lucas Paquetá con ella. La pelota que no supera el jugador. Lucas Paquetá. ¡Bumba! Tiempo en el partido, pero ilusión les está sobrando. Están cerca de la final. Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. Bueno, Fernando, vamos a ver otra vez la repetición del gol de Neymar. Le mete un bombazo desde media distancia. Qué golazo que mal. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Veamos si el cuadro portugués puede dañar al contrario. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Portugal que pierde el esférico. Es Rafinha que la tiene. Guarda la pelota pasada. Qué malo hizo, Marito. Qué horrible despeje. No habrá más posibilidades hasta acá llega. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Bernardo Silva. Grande Mena, qué buen pase metió. Y así le pega la pelota. Genial el tapadón de Alisson. La pelota de Casemiro. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Neymar. Balón de Alexandro. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Bárbaro el anticipo. Con algunos minutos por jugarse, Brasil por ahora con ventaja mínima. Señores, hay que tener cuidado con los errores que se pueden cometer en estos últimos compases, podemos decir, el partido, ¿eh? ¿Por qué? Un error te puede costar eso, un gol. Y en el gol, perdés la diferencia. Cuidado, Fernando, si viene el gol. Enorme lo dio Alisson, ojo ahí. Lograron resolver con mucha tranquilidad. A pocos minutos de finalizar el partido se sigue agrandando la figura, para mí, del partido, ¿eh? Es el arquero. Hizo bien, sí, pero capaz si lo ponen a prueba ahora. Una jugada que no va a la exposición adelantada, marca la referí. Y sí, estaba en posición adelantada antes de que empezara la jugada. Así que quiere decir que la referí estuvo sensacional. Paqueta. Apenas es un gol de diferencia y quedan 5 en el reloj. Se asoman y la reclara. Dani Alves. Muy poco tiempo en el reloj. ¿Qué tal un gol acá para tranquilizar todo? Se viene el tiro de esquina al área. Y bueno, con esto se acaba. Lucas Paqueta, Dani Alves, se viene y le pega. Llegó a tapar bien la bocha. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Y la vimos llegar, Marito, tarjeta amarilla para el jugador brasileño. Yo creo que este jugador tiene que tener un poquito más de tranquilidad. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Ese esférico es de ellos.
Brasil a definir la Copa Mundial de la FIFA.